La balompédica linense se llevó los 3 puntos este sábado del nuevo campo de Villarrubia de los Ojos tras vencer al Formac por 2-3 al descanso. Ya vencía 0-3 con los goles de Dopi, Manu Molina y Pito Camacho. En la segunda parte recortaba diferencias el Formac gracias a Tony Seoane y Nando Copete. Sin duda, uno de los protagonistas del partido fue el colegiado Claudio Muresan, quien no supo controlar el encuentro en la segunda mitad después de todas las interrupciones del conjunto visitante, el cual hizo su juego en la segunda mitad. Ya están viendo las primeras ocasiones del partido. En el primer minuto, centro de Jordan y remate de Pito Camacho a las manos de Samu. En el 11, remate picado de Álvaro Vega que Samu mandaba a córner. Llegados ya al minuto 17 de partido, el primer tanto en el nuevo campo de Villarrubia de los Ojos. Pase en profundidad de Manu Molina sobre Dopi Samu, el guardameta del Formac en Villarrubia, que no salía, y el propio Dopi le batía cruzado para hacer el 0-1, como decimos, en el minuto 17 de partido. Vean de nuevo la repetición, ese pase en profundidad muy bueno de Manu Molina. Es cierto que el guardameta del Formac tuvo que salir, no lo hizo, esperó al delantero, el cual le batiría. Minutos después, Tony Seoane remataba de cabeza, el árbitro pitaba falta. En el 25, control y disparo de Julio de Dios, que se marchaba a la derecha de Javier Montoya. Minuto 22, el árbitro no se lo pensaba, penalti a favor de la balona. Manu Molina quería jugar sobre Albisua, pero su balón tocaba en la mano de Julio de Dios. La mano es clara, pero parece también involuntaria. El propio Manu Molina iba a ser el encargado de transformar la pena máxima, engañando a Samu y haciendo el 0-2 en el minuto 33 de partido. Vean de nuevo la repetición, ese tanto de Manu Molina. Se ponían muy mal las cosas para el Formac Villarrubia con 0-2 en la primera media hora de juego. Eso sí, el conjunto de Javi Sánchez lo iba a intentar con ese disparo envenenado de Dieguito. Posteriormente también a Rivas, que encaraba al guardameta, pero su disparo se marchaba cruzado. La guinda de la primera parte para el linense llegaba en el minuto 42. Saque de esquina que lanzaba Manu Molina y Pito Camacho desde el área chica. Remataba para poner el 0-3 antes del descanso. Un resultado prácticamente inalcanzable en la segunda mitad. Eso sí, a punto estuvo el Formac Villarrubia. También estuvo a punto Tony Seoane de salvar ese remate bajo palos, pero lo cierto es que el balón se marchaba al fondo de la red para hacer Pito Camacho el 0-3. Minutos después, la última en la primera mitad, también lo iba a intentar la balona, pero Samu despejaba a córner. Final de los primeros 45 minutos de juego con ese resultado de 0-3 para la balompédica linense. En la segunda parte, desde el principio lo iba a intentar el Formac Villarrubia, y ya en el minuto 4, en el 49, falta escorada que sacaba Dieguito, despejaba la defensa, de nuevo Dieguito la ponía, peinaba a Andrew para Julio de Dios, quien de tacón se la dejaba a Tony Seoane para fusilar a Montoya y recortar diferencias. Parecía que sí se podía. Era el minuto 49 y Tony Seoane hacía el 1-3. Tan solo le quedaba al Formac 2 goles para hacer el empate y por lo menos puntuar este sábado en el nuevo campo de Villarrubia de los Ojos. Están viendo de nuevo la repetición. Buena jugada también del Formac, ese pase perfecto de Julio de Dios y el remate de Tony Seoane. La grada se lo creía. En fin, 1-3 en el minuto 49 de partido. Eso sí, al larguero, remate de cabeza de Javi Forján, que a punto estaba de hacer el 1-4. Lo intentaba también Dieguito desde lejos, al igual que Nando Copete, el delantero extremeño del Formac Villarrubia. Y llegados al minuto 80 de partido, Minaya, que jugaba sobre la banda izquierda, el segundo palo para Andrew, que la ponía en el área chica, no despejaba la defensa, y Nando Copete, el más listo de la clase de nuevo este sábado, lo aprovechaba para hacer el 2-3. Quedaban todavía 10 minutos más el tiempo de prolongación
para intentar la remontada, algo que no iba a llegar, entre otras cosas por las continuas interrupciones y que el colegiado pues no supo parar esas acciones. Los aficionados del Villarrubia animaban de lo lindo y vean pues lo que sucedió. Minutos después, como decimos, la Balona pues hizo su juego, intentar parar el partido con continuas posibles lesiones, y el árbitro lo cierto es que no lo paró y tan solo descontó 6 minutos, cuando prácticamente en la segunda mitad, desde el minuto 11 de la segunda parte, pues no se jugó casi nada. Lo cierto es que el resultado iba a terminar así: Formaquín Villarrubia 2, Balompédica Linense 3. El próximo fin de semana, Marbella Villarrubia y Linense Murcia.